El siglo XVI fue una época de cambios sin precedentes que dio el comienzo de la era moderna de la ciencia, la gran exploración, la agitación religiosa y política y la literatura extraordinaria. Durante el siglo XVI también se hicieron avances en las teorías de las matemáticas, la cosmografía, la geografía y la historia natural. El siglo XVI comienza con el año juliano en 1501 y termina con el año gregoriano en 1600. Según el cómputo utilizado, el candelario gregoriano introdujo un lapso de 10 días en octubre de 1582. La plaga de la danza. En julio de 1518, los residentes de la ciudad de Estrasburgo fueron golpeados por un impulso repentino y aparentemente incontrolable de bailar. La histeria comenzó cuando una mujer conocida como Frau Trofea salió a la calle y comenzó a girar y temblar en silencio. Siguió con su maratón de baile en solitario durante casi una semana y en poco tiempo se le unieron otras 3 docenas de personas. Las autoridades de la ciudad estaban alarmadas por el número cada vez mayor de bailarines. Los líderes cívicos y religiosos teorizaron que más baile era la solución, por lo que organizaron salas de gremio para que los bailarines se reunieran, músicos para acompañar el baile y bailarines profesionales para ayudar a los afectados a seguir bailando. Esto solo exacerbó el contagio y hasta 400 personas finalmente fueron consumidas por la compulsión de bailar. Varios de ellos murieron por agotamiento. El extraño episodio no terminó hasta septiembre, cuando los bailarines fueron llevados a un santuario en la cima de una montaña para orar por la absolución. La plaga de la danza de Estrasburgo puede parecer una leyenda, pero está bien documentada en los registros históricos del siglo XVI. Tampoco es el único incidente conocido de este tipo. Manías similares tuvieron lugar en Suiza, Alemania y Holanda, aunque pocas fueron tan grandes o mortales como la que se desencadenó en 1518. Comienza el reinado de Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano de 1520 a 1566, quien no solo emprendió audaces campañas militares que ampliaron en su reino, sino que también supervisó el desarrollo de lo que llegó a ser considerado como los logros más característicos de la civilización otomana en los campos del derecho, la literatura, el arte y arquitectura. Solimán era conocido por muchos nombres, incluido el legislador. Solimán sucedió a su padre como sultán en septiembre de 1520, y comenzó su reinado con campañas contra las potencias cristianas en Europa Central y el Mediterráneo. Solimán libró 3 campañas importantes contra Persia, quien dio a los otomanos el control de la región de Esrum en el este de Asia Menor, y también fue testigo de la conquista otomana de Irak. Solimán construyó fuertes fortalezas para defender los lugares que tomó de los cristianos y adornó las ciudades del mundo islámico con mezquitas, puentes, acueductos y otras obras públicas. En general, Solimán completó la tarea de transformar la ciudad previamente bizantina de Constantinopla en Estambul, un digno centro para un gran imperio turco e islámico. La caída de la ciudad mexica de Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, y en consecuencia puso fin a su civilización. A raíz de esto, los españoles comenzaron a consolidar el control sobre la que se convirtió en el Virreinato de Nueva España. El plan de Cortés para su asedio era atrapar a los mexicas dentro de su capital. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Su fuerza contaba con más de 800 conquistadores y decenas de miles de guerreros indígenas. A medida que los españoles emplearon estrategias más exitosas, su dominio sobre Tenochtitlan creció y la hambruna comenzó a afectar a los mexicas. Estos quedaron aislados del continente debido a las calzadas ocupadas. Además, Cortés mantuvo un bloqueo con la ayuda de las canoas de sus aliados indígenas. Durante el asedio, los mexicas contaron con poca ayuda fuera de Tenochtitlan. Los tributarios leales restantes tuvieron dificultades para enviar fuerzas porque los dejaría vulnerables al ataque español. Cortés declaró la ciudad suya el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc intentó escapar con algunos de sus leales consejeros y nobles, pero fueron descubiertos y capturados, y posteriormente Cuauhtémoc fue ahorcado. La victoria de Cortés en Tenochtitlan puso en marcha el rápido colapso del Imperio Mexica. Durante los siguientes 3 años, los conquistadores trajeron a toda Mesoamérica bajo el dominio español y establecieron el Virreinato de Nueva España. La viruela siguió devastando a la población indígena y paralizando su capacidad para resistir a los españoles. El saco de Roma,
Nos situamos en el año 1527, momento en el que el Imperio Español dominaba el mundo. Previamente, algunas derrotas significativas habían aumentado los desacuerdos con su gran oponente, Francia, país que no dudó en entablar relaciones con otras desventajadas naciones ante el ingente poder español. Fue precisamente bajo este contexto cuando se crearían alianzas como la Liga del Cognac, entre Francia, Venecia, Inglaterra, el Ducado de Milán, Florencia y el mismísimo Papa Clemente VII. Poco pudieron hacer los ejércitos aliados ante el gran ejército español, uno de los más grandes y fieros de aquel entonces. Así, los españoles obtuvieron un gran número de victorias que evidenciaban su supremacía sobre el resto de las naciones de la Liga. No obstante, tras derrotar al ejército francés en Italia, se encontraron con un problema de fondos, algo evidente teniendo en cuenta los costes de las guerras. Así, los soldados, unos 34.000, se quedaron sin cobrar sus honorarios por prestar valientemente sus armas y destreza a la corona española. Para mantenerlos en marcha, su comandante, el duque de Borbón, les había prometido la oportunidad de saquear Roma. Los soldados enfurecidos llegaron el 6 de mayo y lanzaron un asalto. El papa Clemente, por su parte, se vio obligado a escapar a través de un túnel secreto y encerrarse en el invencible castillo de San Angelo. En el momento en el que el ejército imperial finalmente salió de la ciudad, Roma estaba devastada y la mitad de sus 55.000 habitantes quedaron sin hogar. El golpe cultural fue igualmente severo. Muchas obras de arte de valor incalculable fueron destruidas o desaparecidas. Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. Francisco Pizarro y otros conquistadores españoles llegaron al Imperio Inca en 1532. La civilización inca surgió de las tierras altas de Perú en algún momento a principios del siglo XIII. El viernes 15 de noviembre de 1532, los españoles se acercaron al pueblo inca de Cajamarca. Pizarro envió un mensaje de que deseaba encontrarse con el rey inca, disfrutar de los manantiales locales y disfrutar de su reciente victoria sobre Huáscar. Atahualpa acordó finalmente encontrarse con ellos, de los que se rumoreaba que habían estado luchando para abrirse camino desde la costa durante algún tiempo. Rodeado con confianza por su ejército de 80.000 efectivos, Atahualpa parece no haber visto ninguna amenaza de una fuerza enemiga tan pequeña, e hizo que Pizarro esperara hasta el día siguiente. Ambas partes fueron con la intención de capturar o ejecutar al otro en la primera oportunidad disponible. Al día siguiente, Pizarro, aprovechando la convenientemente laberíntica arquitectura del pueblo inca, dispuso a sus hombres para realizar una emboscada, esperando la llegada de Atahualpa a la plaza principal. Cuando llegó la tropa real, Pizarro disparó sus pequeños cañones y luego sus hombres atacaron a caballo. En la batalla, 7.000 incas murieron contra cero pérdidas españolas. Atahualpa recibió un golpe en la cabeza y lo capturaron vivo. La captura de Atahualpa resultaría extremadamente beneficiosa para los españoles. Pizarro usaría a Atahualpa para controlar al pueblo inca y mantener la resistencia contra los españoles en la región a raya. Tras la muerte de Atahualpa, el Imperio Inca se derrumbó efectivamente bajo la presión de los conquistadores españoles. Había otros gobernantes incas que estaban controlados por los españoles o no podían luchar adecuadamente contra ellos. Se necesitaron varios años más para finalizar la conquista del Imperio Inca, pero esencialmente con la muerte de Atahualpa, el imperio había perdido su capacidad para combatir a los españoles y los guerreros incas restantes leales a Atahualpa fueron rápidamente derrotados por las fuerzas españolas. Copérnico publica su teoría heliocéntrica. En algún momento entre 1508 y 1514, Nicolás Copérnico escribió un breve tratado astronómico comúnmente llamado Commentario Luz o Pequeño Comentario, que sentó las bases de su sistema heliocéntrico. Basado en observaciones en curso de los movimientos de los planetas, así como en teorías previas de la antigüedad clásica y el mundo islámico, Copérnico propuso un modelo del universo donde la Tierra, los planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Al hacerlo, resolvió los problemas matemáticos y las inconsistencias que surgen del modelo geocéntrico clásico y sentó las bases de la astronomía moderna. Trabajó en su obra casi toda su vida, completándola alrededor de 1530, pero no se publicó hasta 1543, año de su muerte. La Batalla de Lepanto. La Batalla de Lepanto fue un enfrentamiento naval en las aguas del suroeste de Grecia entre las fuerzas cristianas aliadas de la Liga Santa y los turcos otomanos durante una campaña otomana para adquirir la isla veneciana de Chipre. La batalla marcó la primera victoria significativa de una fuerza cristiana sobre una flota turca y el clímax de la era de la guerra de galeras en el Mediterráneo. Venecia
había intentado frenar la expansión otomana en el Mediterráneo Oriental hasta 1540, pero luego, exhausta y desesperada por el apoyo, hizo una paz humillante con Solimán. Su sucesor, Selim II, estaba decidido a adquirir el puesto de avanzada veneciano de Chipre, y cuando los venecianos se negaron a ceder la isla, la invadió en 1570. Venecia pidió ayuda al Papa Pío V, que había intentado desde 1566 formar una alianza de estados católicos romanos. Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico estaban preocupados por los cambios radicales provocados por la Reforma. La flota de la Santa Liga Católica estaba dirigida por Don Juan de Austria, hijo bastardo del emperador Habsburgo Carlos V, y la flota otomana al mando de Muhsenzade Ali Pasha. Los otomanos enviaron unos 280 barcos y la Liga Santa tenía aproximadamente el mismo número. La batalla contó con el uso por parte de la Liga Santa de una nueva arma naval, las galeras. La batalla resultó en el hundimiento o captura de unos 200 barcos otomanos y la muerte o captura de 30.000 marineros y soldados otomanos. La Liga Santa perdió 12 navíos y tuvieron 8.000 heridos. La batalla de Lepanto ayudó a detener la expansión del Islam y logró fortalecer el cristianismo en la mayor parte de Europa. La batalla llegó a verse como el comienzo del posterior declive naval del Imperio Otomano. De esta manera, desistió definitivamente de sus pretensiones de expansión en Europa y se concentró en su conquista sobre Asia y el Mar Caspio. El Papa Gregorio XIII emite el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el calendario más utilizado en el mundo en la actualidad. Es el estándar internacional para la representación de fechas y horas. Es un calendario solar basado en un año común de 365 días, dividido en 12 meses de duración irregular. 11 de los meses tienen 30 o 31 días, mientras que el segundo mes, febrero, tiene solo 28 días durante el año común. Sin embargo, cada 4 años es un año bisiesto, cuando se agrega un día adicional o intercalario, el 29 de febrero, lo que hace que el año bisiesto en el calendario gregoriano tenga una duración de 366 días.